Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de este conversatorio COVID-19, la mirada clínica. Este día vamos a abordar, junto con la Academia de Enfermedades Gastrointestinales y Metabólicas, lo referente a las enfermedades gastrointestinales, hepáticas y la diabetes, y su relación con el COVID-19. Para ello tenemos participantes de nuestra academia y excelentes invitados. Sin mayor preámbulo, el día de hoy quisiera dejar a todos ustedes en la conducción de este conversatorio a la doctora Laura Moreno, quien llevará adelante este conversatorio. Sean ustedes bienvenidos y escuchemos lo que está preparado para el día de hoy. Adelante, doctora Laura. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados aquí con nosotros. En esta ocasión estamos coordinando la Academia de Gastroenterología y Enfermedades Metabólicas, de cual me honra ser la presidenta este año. En esta ocasión vamos a dividir un poquito el conversatorio, perdón. La primera hora nos tocará al área de gastroenterología y enfermedades hepáticas, y la segunda a endocrinología, donde hablaremos de COVID y diabetes. ¿Okay? Me complace mucho presentarles a nuestros invitados que aceptaron participar con nosotros. En primer lugar está el doctor José María Remes Troche. Él es un gastroenterólogo egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Él es experto en fisiología digestiva y neurogastroenterología. Es director del Instituto Médico Biológico de la Universidad Veracruzana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Muchas gracias, José María, por acompañarnos. Y también tenemos... Muchas gracias. Un placer. También tenemos... Les ofrecemos una disculpa. Estas fallas técnicas, pero yo quisiera pedirle a nuestro amigo el doctor Antonio Velarde nos haga el favor de conducir esta parte mientras resuelve la falla técnica la doctora Laura. Estimado doctor Antonio, adelante, por favor. Pues muchas gracias, doctor Farfán. Agradezco a la División de Disciplinas Clínicas, al Departamento de Clínicas Médicas y por supuesto a nuestra Academia de Gastroenterología y Enfermedades Metabólicas, para estar esta tarde con toda la comunidad universitaria y a más personas y comunidad médica en general que nos acompañe. Agradezco a nuestros invitados, al doctor José María Remes Troche de la Universidad Veracruzana, la doctora Sandra Caballero, la doctora María Teresa Muñoz, que son parte de nuestra plantilla académica. Y pues bueno, para entrar en calor y empezar a hablar un poquito sobre este tema, sabemos que COVID-19 nos vino a dar vueltas a todos y en nuestra vida en general. Y tal vez para esto, para abrir esta conversación, José María, nos gustaría que nos pusieras en contexto si existe alguna explicación fisiopatológica que asocia adecuadamente la aparición de síntomas gastrointestinales y hepáticos. Sí, bueno, primero agradecer la invitación a esta tarde, a este conversatorio entre universitarios. Nosotros aquí en la Universidad Veracruzana nos gusta mucho esto, que es un diálogo entre pares, de confianza. Y el tema es muy interesante porque efectivamente a partir de los primeros casos que se documentan en el año 2019, este brote de un nuevo virus que aparentemente
causaba estas neumonías no antes descritas. Curiosamente, cuando uno ve en retrospectiva y empieza a revisar dentro de esta enfermedad con muchas manifestaciones clínicas, nos llamó demasiado la atención, y esto se empieza a reportar a inicios del 2020, que entre un 30 y hasta 50% de los pacientes que cursaban con esta neumonía atípica con manifestaciones leves hasta enfermedades graves como estas respuesta inflamatoria sistémica que vemos hoy, este 30-50% de los pacientes presentaban alguna manifestación digestiva. Creo que nos ayudó un poco en México. De repente, cuando empezamos a tener los primeros casos entre marzo y abril, el haber conocido que la diarrea o que las náuseas, el vómito, o estos pródromos de lo que era una infección viral, pues eran parte de la infección por SARS-CoV-2. La explicación viene muy rápido. El antecedente inmediato, que es el SARS-CoV-1, sí nos hizo rápidamente en el avance, en el estudio del virus, reconocer que este receptor AC2 se expresa no nada más en el epitelio respiratorio. Curiosamente, el tracto digestivo, y esto es prácticamente desde la lengua hasta el colon y recto, expresa abundantemente receptores AC2 y lo hace entonces prono de que sea un sitio donde el virus pueda replicar. No nada más es el aparato o el epitelio digestivo. Se reporta, por ejemplo, que el colangiocito, esas células que están dentro del árbol biliar, expresa con gran abundancia receptores y de tal manera, esa es la explicación que rápidamente para principios de marzo y abril empezamos a detectar muchos casos que iniciaban con manifestaciones digestivas aisladas o que ese era el pródromo. Entonces, la base, el racional, es una cuestión de expresión de receptores en la totalidad del tracto digestivo, ¿no? Ok, muchas gracias. Oye, y doctor Velarde, de acuerdo a las manifestaciones clínicas de las primeras series que se vieron en China, ¿cuál era el comportamiento de los síntomas gastrointestinales y hepáticos? Pues bueno, aquí ya como lo comentó José María, las observaciones eran muy heterogéneas al inicio. Fíjate que hay un buen metaanálisis por ahí de 30 estudios que sacó primero de los asiáticos con más de 55 mil pacientes, y ellos observaban primero, lo primero que nos vamos a ir poniendo en contexto en esta conversación, los factores de riesgo generales de disfunción metabólica, que de hecho eso nos van a platicar nuestras compañeras, la doctora Muñoz, la doctora Caballero, pero que eso habría parte también de que empezáramos a observar que en algunos escenarios, como dice José María, al inicio empezaba a haber náuseas, vómitos, diarrea, pero los reportes de diarrea de hecho también eran muy variables. En unas series era 3%, en otras 33%, y esto es importante porque yo creo que Chema nos va a platicar incluso qué es lo que encontró él, ¿no? O qué es lo que se ha reportado. Las primeras series también nos hacían empezar a embonar los eventos fisiopatológicos clave. Esto es, si ustedes recuerdan las etapas, por ejemplo, de las respuestas fisiológicas del huésped, desde la entrada del virus y la respuesta inmunológica, y luego ya viene otro apartado de respuesta patogénica, donde viene la fase hiperinflamatoria y la disfunción orgánica, y en cada una de estas etapas se pueden presentar diversas manifestaciones. Incluso algunos síntomas gastrointestinales se pudieran limitar antes de que el paciente empiece con síntomas respiratorios, algunos otros pudieran persistir, o algunos otros síntomas gastrointestinales que ya tiene el paciente se pueden exacerbar. Entonces, si ha venido cambiando un poco la presentación, tal vez también va de la mano de las variantes que tiene el virus, pero de lo que se observó inicialmente en las poblaciones de China, que eran porcentajes bajos en ocasiones, insisto, por ejemplo, diarrea 3 al 30%, y algunos otros síntomas como la náusea, vómito o síntomas generales, hasta un 10% de los escenarios. Y esto de lo que aprendimos del grupo asiático. Uh-huh. Y por ejemplo, José María, aquí en México, ¿cómo se presentaron los síntomas gastrointestinales? Porque lo que veíamos es que en otras series nos comentaban
cuando ya vemos síntomas gastrointestinales es que es un COVID grave, ¿no? Ya eran como datos de gravedad. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron aquí en México? Fíjate que es muy importante. Hoy no estamos seguros si fue la cuestión de los cambios en las cepas, pero efectivamente los reportes asiáticos decían muy claramente los pacientes que tienen alteración de función hepática se asocia a una mayor mortalidad. Cuando empieza a pegar en Europa, se reporta esta elevación de transaminasas, pero además empieza a prestar un poco de atención sobre todo a la náusea, el dolor y la diarrea. Los primeros reportes en el continente americano, las series de Nueva York y de California, muestran lo contrario. Empezaron a mostrar que había un gran número de pacientes que tenían esta manifestación, digámoslo, inicial y puramente digestiva. Parecía que el virus replicaba predominantemente en aparato digestivo, daba una diarrea que a veces se puede confundir con rotavirus y que curiosamente esos pacientes tenían un mejor pronóstico. En México nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una base de datos en Veracruz. Hay que recordar que Ciudad de México, Veracruz y Tijuana fueron de los sitios que primero pegó con todo en marzo y abril. Y en nuestra base de datos, de los pacientes hospitalizados, efectivamente un 30-40% de pacientes tenía náuseas, diarrea, una diarrea que se autolimitaba 2 o 3 días, y curiosamente no se asociaba con mortalidad. Por otro lado, las alteraciones en función hepática en nuestros pacientes se asociaron mucho a la mortalidad. O sea, esta parte, como digámoslo así, la parte de disfunción hepática es muy parecido a lo que pasa en Asia, pero la parte de una enfermedad que se puede incluso autolimitar digestivamente tiene un mejor pronóstico. Con la aclaración de que cuando nos pega la pandemia aquí en México, muchas de las intervenciones terapéuticas, pues digámoslo así, ensuciaron o contaminaron un poquito lo que veíamos, ¿no? El abuso de antibióticos, medicamentos no aprobados, disfunción o de esta disbiosis por tantos fármacos que lamentablemente en la desesperación se utilizaron, y empezamos a ver ahí cosas como mixtas, pero eso fue lo que nosotros vimos, y luego se replicó en Guadalajara, Tijuana, Puebla, Ciudad de México, hicimos una base ahí muy similar en otras partes con otros gastroenterólogos, llegamos como a esta conclusión, ¿no? Okay. En uno de los artículos que tú publicaste, hacías mucho hincapié en que Veracruz pues tenía una temperatura alta, ¿no? Que el clima pues es caliente, es tropical, y tú ponías como lanzabas, ¿no? Como la pregunta, como ¿cuál sería tu hipótesis acerca de la influencia del clima sobre esos cuadros de diarrea en los pacientes? Sí, ahí una de las cosas que no pasó y que si ustedes recuerdan era parte de esta hipótesis de que en temperaturas extremadamente cálidas el virus iba a tener una menor replicación. Realmente no fue así, nos pegó igual que a todos. Esto que se postulaba pues no era lo que se hipotetizaba. No olvidar que pues una diarrea viral aguda, la deshidratación es un punto de inflexión a veces crítico para pacientes enfermos, y claro, sí creo que muchos de estos pacientes que llegaron muy mal al principio con deshidratación importante porque era una diarrea que pensaron que se iba a autolimitar, hizo que llegaran los pacientes gravemente enfermos. Por otro lado, también pega en esta parte del país en la época donde más infecciones virales digestivas hay, ¿no? O sea, pegó cuando teníamos todavía rotavirus, empieza la época de dengue, llega el coronavirus y era bastante discriminado. ¿Vieron ustedes casos de repetidos de dengue y coronavirus? Sí, se empezaron a reportar por ahí los primeros casos de esto que algunos se llaman COVID-dengue. En la segunda etapa, en el segundo pico entre julio y agosto, donde pacientes que venían saliendo o era muy raro que tuvieran una reinfección pronta y curiosamente tenían esto que evidentemente fue a veces bien complicado. Tenemos ahí ya varias series de casos donde, bueno, sí, la disfunción hematológica principalmente, la ketopenia y exacto, es lo que medio orientó. Bueno, sí hay un grupo grande que se dedica aquí a trabajar dengue rápidamente, hicieron todas estas pruebas moleculares, ¿no? Sí, nosotros también vimos muchos casos de COVID-dengue y mal pronóstico también, ¿no? Empeoraba todo.
Oye, Antonio, ¿y qué sabemos del comportamiento de la lesión hepática aquí en México? O sea, resultados clínicos desfavorables. Sabemos que la causa número uno de consulta hepática aquí en México, pues ya es el hígado graso, ¿no? Y muchos de estos hígados grasos ya son esteatohepatitis. Tenemos una obesidad tremendamente alta en nuestro país. ¿Esto empeoró las cosas para nuestros pacientes mexicanos? Sí, mira, esta es una buena connotación, Laura. Yo creo que es importante, primero, saber que sí, el coronavirus presenta como blanco fisiopatológico al hígado, tanto sano como enfermo, tú lo estás mencionando. O sea, no solamente va a afectar el hígado sano, y que la lesión hepática más frecuente crónica en la que el coronavirus hacía su lesión es en el hígado graso, como tú lo estás mencionando. Algo interesante es saber que las primeras series mexicanas, insisto, está José María Remes Troche, que publica en Gastroenterology, y que él observó en una serie de 112 casos, que fue de los primeritos, casi los primeros 2 meses de pandemia en México, él ya estaba publicando, uh-huh. Él reporta perfil hepático alterado en un 33%. Y después empezó a salir otro reporte multicéntrico, que también de datos que él concentró con el doctor Sánchez Luna, una serie de más de 800 pacientes, y ellos también reportaban ese porcentaje muy similar, 32%, pero para la sorpresa de tu pregunta, cuando ya el doctor Iván López Méndez de Médica Sur hace su serie de casos, 155 casos, él encuentra que 96% tenían alteración del perfil hepático. Y de estos, 46% documentó hígado graso mediante métodos no invasivos como la tomografía y biomarcadores como FIB4. Entonces, sí tenemos información de que en México también se está generando, que concuerda un poco con ese 14 al 53% que se reportó de alteración del perfil hepático de manera inicial. Y de hecho, estos datos que les platico, el doctor José María Remes Troche nos invitó a una publicación que acaba de salir hace unas semanas en Clinical Liver Disease, donde vienen concentrados los principales estudios mexicanos. Y es una remembranza para que nosotros podamos ver que incluso hay colaboraciones ya latinoamericanas y multicéntricas a nivel mundial, ¿no? Excelente. Sí, qué bien. Y aquí mi pregunta va para los dos. Cuando y nos dicen, por ejemplo, se tienen que aislar en casa, trabajar desde casa, obesos, diabéticos, hipertensos, enfermos pulmonares y enfermos hepáticos, como que las personas pensaban, bueno, cirróticos, enfermos de cáncer de hígado, ustedes hubieran... la pandemia no ha terminado. De hecho, hoy en la mañana dijeron que va para largo, que no estamos ni lejos de estar controlada la pandemia. A las personas con hígado graso también les dirían que tengan más precauciones, que se queden en casa, que los que puedan trabajen desde casa. ¿Quién quiere contestar la pregunta? Toño. Ah, ok, ya me la echó Chema, pero... Yo creo que, Chema, de todas maneras vamos a escuchar tu opinión porque va a ser muy importante. Lo que pasa es que realmente el reporte de hígado graso, si lo hacemos en población abierta, y José María también tiene una de las series más grandes en México, es espeluznante. Entonces tendríamos que confinar de un 40 a un 70% de la población. ¿Será? Porque muchos no saben lo que tiene el diagnóstico en realidad. Sí, es cierto. Tal vez aquí lo que tenemos que detectar es si existe enfermedad hepática preexistente, como el famoso hígado graso no alcohólico, evaluar si tiene fibrosis. Si tiene fibrosis avanzada F3 o ya en etapa de cirrosis, que hemos encontrado muchos gracias a esa evaluación no invasiva que ya hacemos incluso con FibroScan, sí, que es la elastografía de transición.
esos pacientes probablemente tendríamos que primero inducirles a que tomen la vacuna y que tomen las medidas de aislamiento. Y ahí va un comercial, que otro artículo que amablemente participamos con José María Remes Troche en la Revista Mexicana de Gastroenterología. Esta, se hacen algunas recomendaciones que van para los pacientes con cirrosis y sin cirrosis, que son las mismas a nivel universal, ¿no? El distanciamiento, el uso de cubrebocas, y hoy día, efectivamente, la vacunación creo que puede ser una estrategia. No sé qué opina José María. Sí, definitivamente creo que tenemos que recordar, y Laura lo mencionaste ahora, o sea, la pandemia no ha terminado, y ha habido como muchos cambios, o sea, hemos ido adaptando nuestras recomendaciones a cómo se iban dando las cosas. Inicialmente, efectivamente, pacientes con enfermedades crónicas como diabetes descontrolada, insuficiencia renal, cáncer, hepatopatías, para adentro todos y a cuidarse. Y estuvimos como muy, muy pendientes de qué pasaba en otras partes del mundo. Recordar que mucho de lo que acabamos nosotros adoptando es cómo les fue a los cirróticos en Europa, cómo les fue a los cirróticos en Asia. Bases de datos grandísimas que íbamos leyendo los reportes. Antonio, te acordarás de que semanalmente había una página de enfermedades hepáticas y COVID donde íbamos leyendo cuál es la mortalidad en cirrótico, hígado graso, trasplantados, y de repente empezamos a ver que para esos pacientes con esteatosis moderada, sin fibrosis, no era mayor el riesgo, pero sí al paciente cirrótico descompensado o al trasplantado. Llegaron las vacunas y la recomendación fue decir, hay que vacunarlos. ¿Para qué? Para que salgan. Y hoy les tenemos que decir, si la evidencia nos va a acabar diciendo que paciente trasplantado e inmunosuprimido va a una tercera dosis, a lo mejor lo acabamos recomendando. Pero para esa masa crítica de pacientes con obesidad y esteatosis, la recomendación más importante, ya la dijiste, es que se vacunen y seguir aprovechando el momento de cuidar la condición metabólica. Es el momento para seguir bajando de peso, hacer ejercicio, optar por una dieta donde tengamos una menor probabilidad de que tengamos una respuesta inflamatoria nociva con esta infección, que además la parte genética y una gran cantidad de factores que no conocemos el día de hoy las hace impredecibles, ¿no? Exacto, completamente de acuerdo con ustedes. Aparte, también mucho se ha mencionado que el daño hepático en COVID está exacerbado por los medicamentos, ¿no?, que se han utilizado para tratar el COVID. Entre ellos, pues, el remdesivir y muchos antivirales que, bueno, aparentemente van a servir o iban a servir para tratar el COVID. ¿Qué nos puedes decir acerca del DILI, que es la enfermedad hepática inducida por drogas, Antonio, José Antonio? Sí, miren, este aspecto quisiera para todo nuestro auditorio poner en contexto esta situación. Los mecanismos de lesión hepática, si yo los pudiera resumir, pudiera decir que son al menos 6. Al inicio nos decían 3 mecanismos: el efecto citopático directo, la tormenta de citocinas y esa famosa lesión hepática inducida por fármacos, el famoso DILI. ¿Sí? Pero hoy en día sabemos que interfiere hepatitis hipóxica, cambios vasculares en la coagulopatía y la endotelitis o la disfunción vascular que genera el propio virus. Y antes de meterme al DILI, que no se me ha pasado eso, pero algo importante es que el propio virus también genera disfunción mitocondrial. El propio virus mete en estrés al sistema retículo endotelial y que esos son villanos principales para generar esteatosis microvesicular, como la esteatosis macrovesicular del paciente que tiene hígado graso no alcohólico o esa disfunción metabólica. Entonces, de esa manera también, tanto el virus que puede generar esteatosis, en el que ya la tiene, la exacerba y mete en el estrés, y por eso al paciente con hígado graso le va más mal. Si eso le agregamos esa polifarmacia que se ha utilizado, la verdad es de que la DILI es una causa importante y que ya lo publicamos con José María en esa revisión de reciente, que en México los principales villanos implicados no son tan diferentes como el resto del mundo, pero aquí en México fue la hidroxicloroquina,
la azitromicina, la ivermectina, los antivirales como lopinavir, ritonavir y el famoso tocilizumab. ¿Sí? Y ya está bien reportado y documentado ese caso de tocilizumab, el primero que hizo disfunción hepática y que gracias a que se requirió polifarmacia, tenemos que estar atentos y para no perdernos, cuando un paciente que tiene COVID-19, que tiene una infección, ¿cómo va a ser ese comportamiento bioquímico? Es un comportamiento que le llamamos de patrón bifásico. Quiere decir que en etapas tempranas eleva transaminasas, pero casi no ha habido reportes de elevaciones excesivas que pasen más de 5 veces el límite normal superior. Y después de unos días, 5 o 7 días, entran a un patrón de colestasis, porque acuérdense que también ese virus, ya lo dijo José María, tiene receptores de la ECA2 que también están en los colangiocitos. Y por eso después podemos ver elevación de bilirrubinas, fosfatasa alcalina y la GGT, ¿no? Entonces, nomás para que ustedes tengan el contexto, si avanzada la enfermedad, después de una semana o 2 semanas, el paciente empieza elevando transaminasas o eleva de una manera descabellada enzimas de colestasis, como fosfatasa y GGT, probablemente tengamos que pensar también en una lesión por fármacos. Hay que estar bien al pendiente. Exacto. Y aquí la pregunta sería para los dos, en las instituciones que ustedes laboran, ¿les ha tocado ver pacientes con COVID que fallecen con fallas hepáticas fulminantes o fallas hepáticas muy graves? Sí, yo creo que esto es algo que también en la retrospectiva que menciona Toño lo empezamos a ver. Nosotros aquí en Veracruz sí, en general, los pacientes con afección hepática por COVID-19 estaban en esas transaminasas entre 5 o 6 veces sus valores normales, un patrón hacia la colestasis, pero sí hay reportes y tuvimos pacientes que para el día 10 prácticamente el comportamiento fue de una falla hepática fulminante o subfulminante, muy, muy difícil de discriminar qué pudo haber sido, pero por el comportamiento, pues uno le apuesta a que fue alguno de estos fármacos, ¿no? Yo quisiera agregar a lo que dijo el doctor Velarde que este efecto secundario de los fármacos no nada más se limita o debemos de prestar la atención en lo que pasa en el hígado. Muchas de las manifestaciones digestivas persistentes que estamos viendo ha sido el exceso en el uso de medicamentos y de intervenciones que no tienen ningún sustento. Vimos muchísimos brotes de clostridioides difíciles a raíz de utilizar antibióticos sobre antibióticos con una, a veces, desesperación, pero bastante irracional. Y de repente hemos visto más casos de clostridioides difíciles en las terapias intensivas en pacientes por COVID. Tenemos también ahí reportes de pacientes con lesiones gastrodenales por dióxido de cloro terribles, ¿no? Que incluso inducen falla renal. Entonces, yo lo menciono porque sí fue muy curioso en una de las colaboraciones multicéntricas, es un estudio donde están involucrados 12 países con un coordinador que es el doctor de Madaria en España. Cuando analizan los datos de México, de repente encuentran datos que no se ven en otras partes del mundo. Por ejemplo, el uso de azitromicina o el uso de ivermectina va de la mano con la persistencia de manifestaciones digestivas meses después. Y nos preguntan, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué hacían eso? Bueno, es un poco la falta de regulación, prescripción, bueno, lo que pasó, sí. Lo que sigue pasando a veces en una enfermedad, que hay que decirlo, la justificación a veces es un poquito la desesperación, ¿no? Exacto, sí, completamente de acuerdo. ¿Y cómo tú mismo, José María, cuál crees que haya sido la contribución y las colaboraciones de los investigadores en México para conocer el comportamiento de síntomas gastrointestinales y hepáticos para el COVID-19? Bueno, pues justo lo mencionaba yo, y lo ha mencionado Antonio a lo largo de esta charla. Evidentemente, cuando pega en Latinoamérica COVID, y hemos sido uno de los países más afectados,
Muchos investigadores coincidimos en algún punto de, bueno, en nuestra área, que es la parte de gastroenterología y enfermedades hepáticas, tratar de hacer estas colaboraciones y estas bases, y de repente hay una red muy grande el día de hoy, coordinada con la Asociación Española de Gastroenterología y la Asociación Mexicana de Gastro, donde tenemos todavía una base viva de pacientes ambulatorios y de pacientes hospitalizados. En conjunto son más de 2,000 pacientes. Y hay que mencionarlo, el sitio de Dr. Velarde, Guadalajara y Veracruz han sido los sitios que mejor han captado y han seguido a estos pacientes. Tenemos esto muy, muy vivo. Evidentemente, seguimos analizando y viendo qué va a pasar desde el punto de vista hepático y digestivo en estos pacientes. Lo menciono porque es un reto a 6 y 12 meses después. Estamos siguiendo estas cohortes para tratar de ver el desarrollo de enfermedades post-COVID. Ya hoy hay una entidad que se describe como el intestino irritable post-COVID, esta disfunción en la microbiota que está haciendo que algunos pacientes persistan con dolor, distensión abdominal, algunos con alteraciones hepáticas persistentes. Y bueno, la colaboración es lo que permite que se siga trabajando. Muy importante, porque estos son esfuerzos a lo mejor de investigadores, ustedes ven al doctor Velarde o a mí, un servidor, pero trabajamos con grupos de investigación de las universidades, ¿no? La Universidad Veracruzana, la Universidad de Guadalajara, la Autónoma de Yucatán, o sea, es un grupo grande de gente que seguimos trabajando, el Hospital de Nutrición, evidentemente. Claro, y es importante porque son estudios clínicos, ¿no? Que finalmente la aplicación a los pacientes, y ahora en esta pandemia que casi día a día hay información nueva, los cambios en el tratamiento, los cambios en decir, este tratamiento sí sirve, este no, ahora quítenlo, y no era lo mismo infectarte en el marzo del 2020, ahora que estamos ya en el 2021, ¿no? O sea, los cambios han sido apabullante, ¿no? ¿Cómo ha avanzado? Creo que es bien importante la participación que han tenido, ¿no? Y finalmente no somos iguales. El paciente americano que mide 1,90 m y que pesa más de 100 kilos, pero pues de músculo tal vez, al paciente mexicano mestizo, que somos diferentes, con un porcentaje de grasa, con hígado graso, entonces creo que es importante, ¿no?, tener estos estudios hechos en mexicanos y cómo nos ha ido a nosotros, ¿no? No es como siempre, ¿no?, que tenemos que tomar los estudios de Estados Unidos y de Europa porque no hay más. Creo que esto es bien importante. Y Toño, ¿qué nos podrías decir de cómo dar la vigilancia hepática? Ya casi para concluir. En pacientes infectados por COVID, ¿cómo podemos vigilarles el hígado? Yo creo que una recomendación sería que todos los pacientes que tengan infección por COVID-19, ya sea leve a grave, se deben de monitorizar con pruebas de bioquímica hepática. Eso es fundamental. Y más cuando hagamos el diagnóstico para ver el comportamiento, debemos también de cerciorarnos si tiene enfermedad hepática preexistente. Eso va a ser fundamental. Si tiene hígado graso o si ya tiene cambios de cirrosis, incluso hay que conocer el estado serológico de nuestro paciente, hepatitis B y hepatitis C principalmente, y más hepatitis B, porque si vamos a dar una terapia biológica, en algunos escenarios de gravedad se puede reactivar ese virus. O el uso importante de esteroides. Acuérdense que una de las terapias que más se recomienda es el uso de esteroides en enfermedad grave. Y los esteroides finalmente tienen consecuencias, incluyendo que pueden empeorar la esteatosis hepática. Entonces, tenemos que cerciorarnos, tenemos que tener la bioquímica hepática, el ultrasonido de hígado basal, y nosotros ver de acuerdo al comportamiento clínico para saber si tengo que repetir unas enzimas hepáticas a las 48, 72 horas, o cuando menos una semana después, y ver cuál es la evolución de ese perfil hepático. Si la enfermedad o la elevación enzimática se debe puramente a efecto citopático del virus, posiblemente al día 7, día 10, se puede estar casi normalizando el perfil hepático. Si vemos que tiene una persistencia o empeoramiento, tenemos que buscar qué es lo que está sucediendo.
¿sí? Y hay, hoy día hemos conocido cada día más mecanismos, como les decía, puede haber endotelitis, incluso a nivel hepático solamente, trombosis microvascular a nivel hepático, que nos va a hacer que mi paciente persista con colestasis por muchas semanas. Y me puede confundir incluso si es DILI, y si yo sospecho de DILI, esa lesión por fármacos, tengo que aplicar el modelo, primero el valor de R, después un modelo de causalidad como el RUCAM, para yo saber si tiene peso o no tiene peso lo que estoy pensando, ¿no? Si ese sospechoso de toxicidad es real. Entonces yo creo que invitar a todos, que incluso a médicos generales que tratan a estos pacientes, que tengan un perfil hepático, no cuesta tan caro. O sea, cerciórense que la bioquímica hepática está en límites normales, y si no, también de ahí interconsulten con un especialista para que los oriente, ¿no? Completamente de acuerdo. Tenemos una pregunta del público para ti, Chema. Dice, ¿cuál podría ser la manifestación gastroenterológica más tardía en pacientes con COVID-19? Pues una de las manifestaciones más tardías o que más persisten, la diarrea, las náuseas, el vómito, la odinofagia, es algo que va resolviéndose. Esto es de lo que estamos siguiendo en esta base de datos multicéntrica grandes. Pudiera ser ese grupo de síntomas que se engloban como síndrome de intestino irritable postinfeccioso posterior a COVID. Esos pacientes que ya ha resuelto el cuadro, que ya después incluso de la mejoría pulmonar, persisten con dolor, distensión abdominal, alteraciones en las evacuaciones, que de repente, si rehacemos un buen análisis y no es un efecto secundario a los fármacos, habla mucho de disbiosis, que esto es uno de los actores más importantes en los últimos 10 años en la gastroenterología, donde se documenta que el virus per se, y eso también es interesante, la disbiosis inducida por SARS-CoV-2, parece que es una marca, es un sello característico de la merma de algunas comunidades bacterianas que producen ácidos grasos de cadena corta, citocinas que tienen un efecto proinflamatorio, y que una vez resuelta la infección, esta disbiosis puede persistir. A lo mejor el paciente va a persistir 3, 6 o hasta 12 meses con dolor abdominal, distensión y cambios en el patrón evacuatorio. Creo que esa es probablemente la manifestación más tardía de COVID-19, y seguramente habrá pacientes que se queden con esto un buen rato, porque está documentado con otros virus, ¿no? Con norovirus, uh-huh, por ejemplo, o con otros tipos de enterovirus, ¿no? Ok, muchas gracias. Y pues ya para finalizar, tus conclusiones, Toño, ¿cuáles serían para nuestro público? Bueno, agradecer la invitación, Laura. Esto es, agradecemos la oportunidad de expresarle al auditorio que, por ejemplo, yo cerraré con el hígado, ¿no? Y Chema, yo creo que dará más la conclusión para la cuestión gastrointestinal. Para el hígado, insisto, yo creo que debemos de reconocer que COVID-19 altera el perfil hepático y que en población mexicana se ha encontrado desde un 40 hasta un 95% de alteración del perfil hepático. Que evidentemente el hígado graso no alcohólico es la causa más frecuente también de enfermedad hepática crónica actualmente, que también es golpeada por este virus, ¿no? Siempre le recomendamos ese perfil hepático, que lo documenten, que tomen un perfil basal, que tomen un ultrasonido, que conozcan si no tiene virus hepatitis B, virus de hepatitis C, y que vigilen ese perfil hepático, y si hay alguna alteración, sería muy, muy agradecido que lo consultemos. Recuerden que los pacientes que tienen alteración del perfil hepático tienen mayor riesgo de necesidad de terapia intensiva, necesidad de ventilación mecánica y, por supuesto, mayor mortalidad. Y en estudios mexicanos como el del doctor López Méndez, hasta un OR de 6.4 más riesgo de morir, nomás por tener hígado graso y tener alteración del perfil hepático. Exacto. Aquí yo les agregaría que es asintomático, ¿no? De hecho, es una pregunta del público que dice, ¿y qué síntomas
va a tener el paciente que tiene afección hepática? Ninguna, ¿no? Tenemos que buscarlo intencionadamente, saber que el hígado está enfermo, porque pues no nos vamos a esperar a que esté ictérico, sangrando, con encefalopatía para saber que el hígado está enfermo, ¿no? Tenemos que buscarlo intencionadamente. Muchas gracias, doctor, fue un placer. Y por tu parte, José María, ¿qué conclusiones nos darías? Bueno, yo creo que aquí en la parte de recordar que esta es una infección viral, ¿no? Y como todas las infecciones virales, yo creo que lo primero que tenemos que pensar ahora, en este momento, cualquier cuadro que sugiera una gastroenteritis de tipo viral, lo dijimos todo el año pasado, a lo mejor ahorita empieza a cambiar un poquito, pero incluso ese paciente que nos hablaba y nos decía, tengo diarrea abundante, líquida, con un poco de fiebre, 2 o 3 días de evolución, tenemos que seguir pensando que hay un grupo de pacientes que tienen COVID, ¿no? Esto es muy, muy importante. Todavía estas diarreas sin una explicación como muy aparente, que tienen toda la cara de una gastroenteritis de tipo viral, hay que hacerse la prueba para pues, tratar de mantener, aislar y evitar todavía los contagios. Segundo punto importante, como todas las infecciones virales, y eso es, hay que mencionarlo, pues las medidas de sostén, esto hay que tratarlo con hidratación, con sintomáticos, y sería extremadamente cauteloso en utilizar antibióticos, porque probablemente vayamos a producir más daño y la disbiosis puede persistir y de repente una enfermedad que se puede autolimitar, pues va a acabar en un problema más complejo. Y el tercer punto importante es, al día de hoy sigue sin haber un tratamiento para curar la enfermedad. Ustedes lo saben, tenemos que repetirlo. Muchas de estas intervenciones que se hacen son medidas de sostén. Y desde el punto de vista digestivo, hay que mencionarlo porque nos consultan todos los días que si jengibre, bicarbonato, dióxido de cloro, ivermectina, la respuesta es no. Recordar que como médicos primum no seré, es algo que tenemos que seguir diciendo y transmitirlo así a nuestros pacientes. Conocemos mejor hoy cuál es ese paciente que se va a poner malito, ¿no? ¿Es un diabético, es un obeso, tiene hígado graso, tiene pruebas de funciones alteradas, trae una diarrea de 3 días de evolución? Ese paciente tiene que ir rápido al hospital para tratar de evitar factores que van a producir estas disfunciones metabólicas y todo lo que sabemos que puede venir después, ¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias, José María y el doctor Velarde. Y pues no se desconecten con nosotros, seguimos con la parte también muy interesante, que aquí se nos juntan 2 pandemias, imagínense nada más, 2 pandemias hacen una bomba. ¿Cuáles son esas 2 pandemias? Diabetes y COVID, imagínense nada más, obesidad y COVID. Entonces, no sé si ya estén preparadas las doctoras que nos van a hacer favor de participar en este preparada. Este tema que sigue, que es endocrinología. Listas. Tenemos a la doctora María Teresa Muñoz Sales. Muy bien. Entonces, me complace presentarlas. La doctora María Teresa Muñoz Magallanes es médico cirujano y partero aquí de la Universidad de Guadalajara. Es endocrinóloga del Centro Médico La Raza de la UNAM, expresidenta de la Sociedad Jalisciense de Endocrinología y profesor titular de la especialidad desde el 2018. Bienvenida, doctora, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias, doctora. Y la doctora Sandra Obdulia Caballero González, que es miembro de nuestra academia, cirujano y partero de egresada de la Universidad de Guadalajara, especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, adscrito en Clínica de Diabetes y Obesidad del Centro Médico Nacional de Occidente, del IMSS, y adscrito de la Unidad de Cuidados Intensivos en Servicios Médicos Municipales. Cabe mencionar que las doctoras han estado pues, al frente de la pandemia, han estado
con tantos pacientes, han estado viendo, sufriendo con los pacientes, atendiendo tantísimos pacientes, y yo estoy segura que nos podrán aportar tantos conocimientos, pues, a esta pandemia que ha sido terrible, ¿verdad? Y bueno, así como platicábamos que parte de los enfermos que mandaron a encerrar las autoridades, que estaban los enfermos hepáticos, pues también estuvieron los diabéticos. Ay, ¿no escuchamos la última parte? ¿Por qué los pacientes con diabetes tienen más riesgo de COVID-19? Ok, primero vamos a aclarar un poquito que no son los pacientes ni con obesidad ni con diabetes que tengan más riesgo de adquirir la enfermedad, pero sí tienen más posibilidad de tener una manifestación más grave. Y eso nos lo han revelado casi todos los estudios, hablando desde el Centro de Tratamiento y de Prevención de Enfermedades en China, otros estudios importantes también en Italia, que nos hablaban que incrementaba la mortalidad y la posibilidad de hacer una enfermedad grave, más no de adquirirla como tal. Y esto voy a citar una maestra de vida que fue una paciente diabética tipo 1, que me gustó lo que estaban comentando también los compañeros anteriormente. Esta pacientita diabético tipo 1 tenía además un glomerulonefritis por IgA, o sea que tenía una enfermedad realmente muy complicada y tuvo lamentablemente un término pronto, pero la verdad, la enseñanza de vida fue que ella formó uno de los primeros clubes de diabéticos ahí en el Hospital Civil, cuyo lema era: el mar es salado porque lo dulce me lo traigo yo. Y ella le decía que el mejor pretexto de su vida para tener la vida más saludable era precisamente la diabetes. Y parte, el COVID también nos enseñó, pues, que desaprovechamos muchas oportunidades como las que nos da el COVID. Como bien lo vieron, muchos pacientes con obesidad mórbida, que son los que pueden tener un desenlace más fatal, y diabéticos descontrolados también fueron remitidos a sus hogares. Diabéticos descontrolados, ¿por qué? Porque en realidad lo que me va a ocasionar esta alteración o esta gravedad en los pacientes es que son grupos que tienen un estado proinflamatorio crónico. Entonces, el hecho de que muchos de ellos, no digo que todos, algunos sí aprovecharon la oportunidad, pero muchos se fueron a su casa y en vez de optimizar el tiempo para realizar de manera más adecuada las dietas, hacer actividad física cuando a lo mejor el trabajo no me lo permitía, no lo hicieron. Y entonces, ¿qué se traduce esto? En que no remitió ni poquito la obesidad, no controlaron adecuadamente la diabetes, y el problema de estas dos patologías es que lo que en realidad puede dañar y puede ocasionar gravedad es el estado proinflamatorio que me ocasiona la obesidad y el desequilibrio de sustancias proinflamatorias y antiinflamatorias que me ocasionan los dos, y la hiperglicemia, por otro lado, como tal, que es lo que me va a dañar en realidad o me va a ofrecer una mayor gravedad en los pacientes que tenemos infectados ya con COVID. Si recordamos, pues, cómo se adquiere el COVID. A ver, perdón, Sandra. Perdón que te interrumpa. Doctora Tere, ¿el mismo riesgo tienen los pacientes con resistencia a la insulina? No, pues, no es el mismo riesgo. La asociación que hay es que el COVID por sí mismo ocasiona una elevación en la glucosa. Entonces, es un marcador de severidad de la enfermedad. Ese sería lo que hace el COVID. Si el paciente tiene una resistencia a la insulina, va a depender de la severidad. Aquí vamos a entrar, pues, en un rango de leve a severo, ¿sí? Pero si el paciente, aunque no tenga, pues, diabetes, pero tiene una resistencia severa, entonces la enfermedad puede ser marcado para que se genere lo que sería una hiperglucemia. Esto es importante porque la inflamación de bajo impacto crónica es lo que está dando, se puede decir, la predisposición. Y entonces aquí entra, pues, una gama importante de los que tengan una mayor resistencia, los que tienen una menor resistencia. Por eso los resultados son un poquito, o sea, en un rango. O sea, hay pacientes que les va bien, hay pacientes que no. Entonces, la asociación que tiene
el COVID es, por un lado, como las personas que ya tienen, en este caso, una enfermedad, y por otro, que el mismo COVID puede ocasionar daño pancreático y disfunción a la célula beta. Entonces, podemos tener pacientes, ¿verdad? Que se, pues ahora sí que se juntan las tres situaciones, y entonces es lo que nos va a dar la severidad en la enfermedad. Así ¿Y que cuáles serían los mecanismos por los que el COVID aumenta la glucosa, por los que eleva la glucosa? Bueno, son dos mecanismos. El primero sería que ocasiona un daño a la célula beta de forma directa, porque el páncreas tiene receptores ACE2, que estos pues lo utiliza el COVID para entrar al organismo, a la célula, ocasionar la inflamación y también replicarse. Entonces, ese sería un mecanismo directo. El otro mecanismo directo es la elevación de células inflamatorias como son, y de sustancias como son las interleucinas. Y esto ocasiona, a su vez, que haya también un aumento en lo que es vasodilatación e incluso pues también una enfermedad acelerada. Entonces, estos dos mecanismos son los que llevan a que las personas con diabetes pues tengan un mayor riesgo de severidad y de muerte. Okay. Sandra, y entonces, ¿sí estás de acuerdo en que los obesos y los diabéticos pues tienen un riesgo más aumentado? Pero lo que decías, pues en realidad muchos no se cuidaron, no se fueron a casa a estar más cuidados, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, en el caso de la obesidad y también de la hiperglicemia, también hay un desequilibrio en cuanto a la regulación de los linfocitos T. De hecho, de los marcadores inflamatorios que encontraban como marcadores realmente de mal pronóstico, no fue la diabetes como tal un marcador independiente. Lo habían comentado en China, pero luego Italia, que tuvo hasta dos tercios de la población con muerte, comentaban que no era un factor independiente, que por ejemplo tomaban en cuenta que había mayor cantidad de personas de edades más avanzadas, es decir, la raza, el sexo, la edad y la obesidad y otros comórbidos también influían en la mala evolución. Recordemos que en la obesidad, por ejemplo, el adipocito produce factores procoagulantes, factores inflamatorios propios como la propia interleucina 6, que la mencionamos en varias ocasiones. También puede modificar la respuesta del neutrófilo, como lo hace en el caso de la hiperglicemia, disminuyen la quimiotaxis y alteran la respuesta de neutrófilos y linfocitos en general hacia una inflamación crónica y la pueden cronificar aún más. Es decir, hay un desbalance en esta regulación de la inflamación, la vuelven crónica y la vuelven muy severa. Entonces, esto hace que haya fibrosis y que haya mayor daño, tanto a nivel pulmonar, donde también está descrito que puede haber incluso depósitos pequeños de grasa, igual como suceden en zonas como en el alrededor del corazón, en el epiplon, en alrededor del hígado, que puede estar proporcionando o ocasionando mayor daño a nivel pulmonar. Y la obesidad también, por efectos físicos, a la hora de meter a un pacientito a intubar, pues va a ocasionar que sea mucho más difícil o su pronóstico sea más grave, aunque sabemos que en general pues el 80% de las personas que tienen intubación mecánica asistida tiene muy mal pronóstico. Pero todos estos factores inmunológicos son muy influyentes, influyen mucho en la evolución de los pacientes. Exacto. Doctora Tere. Sí. Ustedes hicieron un estudio que hablaba de la asociación entre obesidad y el riesgo de mortalidad en pacientes con COVID. Y parece que se llevaron una sorpresa, ¿no? Comparándolo con otros países y con otras series. ¿Qué nos puede platicar de este estudio? Sí, pues durante el año pasado, en el pico que fue de junio a agosto, se hizo un estudio con 800 pacientes de nuestro hospital, en los cuales se trató de buscar la asociación de hiperglucemia. Esto tenía que ver con los pacientes que llegaban al hospital y se les tomaba su glucosa con diabetes o sin diabetes. Claro que el antecedente pues también es importante. Y lo que se vio que es de que el paciente al llegar al hospital con hiperglucemia tenía un riesgo más alto de muerte, no importaba si tenía o no diabetes anteriormente. ¿Esto qué quiere decir?
que es muy importante el kit laboratorial y como, así como el kit de hepático, muchas veces, aunque la glucosa a veces es algo como muy rutinario, a veces no se solicita adecuadamente o a los intervalos. Y aquí lo que vimos es que desde un inicio, aquellos que ya presentaban hiperglucemia, su seguimiento en el hospital fue un poco más torpe e incluso más grave. Y de las personas que tuvieron hiperglucemia fue el 40%, o sea, muy alto, cuando a nivel internacional pues no se reporta entre un 10 y un 20%. Entonces ahí es en parte pues la población con la que tenemos nosotros como país. ¿Y qué corte de glucosa encontraron ustedes más o menos, qué cifras en promedio? La media fue de 169. Altísimo, sí, muy alto. Entonces, y la otra situación fue que se les preguntaba el antecedente. Obviamente aquellos pacientes ya con antecedente de diabetes y tratamiento, a todos, bueno, se les da el tratamiento con insulina, pero sí los que no tenían el antecedente, era importante por el daño directo que ocasiona el COVID al páncreas, que era lo que estábamos platicando, ¿verdad? Entonces, sí, es una enfermedad que pues ataca diferentes órganos y es importante de entrada el tratamiento de sostén a nivel orgánico. Y en cuanto a la mortalidad y la obesidad, lo que yo... Pues en cuanto a la mortalidad... veía en esta tesis que usted dirigió. Sí, en cuanto a lo que es la... Nos llevamos aquí otra sorpresa, porque en cuanto a la mortalidad, un paciente con hiperglucemia o con diabetes tenía 4.4 veces más riesgo de morir. Y en esta muestra, el paciente con obesidad, el riesgo estuvo un poquito no es significativo, fue de 1.1. Entonces, pues sí nos sorprendió porque nosotros esperábamos que el paciente con obesidad también tuviera un riesgo más alto de mortalidad. Así que la tesis nos dio obviamente es en esta población, ¿verdad?, que nosotros tuvimos, que es una muestra de 800 pacientes, lo cual pues es una buena muestra y sí se realizó en parte con el servicio de investigación pues para quedar bien checados, ¿verdad?, la estadística. Entonces, pues sí, todavía nos sorprende de que el obeso en nuestra muestra no tuvo un mayor riesgo a como la persona con diabetes. Y el otro... Que en realidad esto nos favorece, ¿verdad?, a los mexicanos, porque la proporción, el porcentaje de obesos que han encontrado ustedes en México es altísimo, ¿no? Imagínense que el riesgo de mortalidad fuera mucho más alto aquí, híjole, pues... De por sí la mortalidad de nuestro país por COVID ha sido, creo que casi incontable, me arriesgaría a decirlo, porque ha sido terrible. Imagínese si la obesidad hubiera causado la mortalidad tan alta como en otros países, terrible, ¿no? Hubiera estado. Sí, nos hubiéramos quedado con 78% menos de la población, porque tenemos un 78% de la población entre sobrepeso y obesidad, se muere más de medio México tranquilamente. Imagínate. Entonces, otra cosa terrible. Importante también que tenemos que notar es que la participación o la génesis de la hiperglucemia también involucró muchos otros sistemas endocrinos. Por ejemplo, hubo también alteraciones por la presencia, como comentaba la doctora Tere, de esta enzima convertidora de angiotensina en otros órganos endocrinos, y también se encontraron fallas, por ejemplo, en la función tiroidea y en las células paratiroideas hubo destrucción por COVID. En los diabéticos tipo 1, por ejemplo, no está descrito el SARS como génesis o como daño en el páncreas, pero en los pacientes que tuvieron COVID leve, se encontraba más o menos un 1 o 2% que tenían cierto daño, datos de daño pancreático, y los que tenían COVID severo, hasta el 17% encontraron con medidores como lipasa, con dímero D, con algunos otros medidores proinflamatorios que diagnosticaban como tal un daño pancreático por el COVID en sí.
también encontramos fallas en, a nivel gonadal, sobre todo en hombres, por daños de las células de Sertoli, por la presencia nuevamente de la enzima convertidora de angiotensina, no se documentaron a nivel gonadal en mujeres, y hubo o ha habido, o se describió en las poblaciones que estuvimos viendo, hubo estudios que estuvimos viendo también, donde había una mimetización del COVID como tal a nivel sanguíneo, y hay varias tesis del cómo hacía una falla suprarrenal porque atacaba y destruía la CTH periférica. Entonces, de esta manera hacía que no hubiera una producción adecuada de cortisol, a pesar de encontrarse al pacientito en un estado de estrés físico y pues obviamente también psicológico, porque estar aislado, no poderme comunicar con mis papás, familiares, realmente fue, es una enfermedad incluso psicológica y socialmente muy agresiva para los pacientes y para los familiares de los pacientes. Entonces aquí, por una de las recomendaciones que daba la OMS para evitar que te contagies, bueno, que da, no podemos hablar en pasado, que da es, pues el ejercicio, dieta sana, mantener tu peso sano, es evitar el estrés, ¿no? Y recomendan yoga, ejercicio. Entonces, aquí influyen las suprarrenales, efectivamente, si es por influencia de las suprarrenales. Así es. Sí, o sea que... Lo que pasa es que en obesidad existe también una inflamación de bajo impacto y esto también hace que haya una elevación de cortisol. La obesidad da un pseudo Cushing. Entonces, esta es una, es un estrés crónico, y este estrés crónico nos ocasiona inmunodepresión. Y pues al estar inmunodeprimidos estamos más predispuestos a infecciones virales. También la obesidad se asocia con una deficiencia de vitamina D. Esta deficiencia de vitamina D, pues también hace que ese sistema inmunológico esté débil, y esto a su vez, pues es lo que ocasiona que la persona no tenga esa defensa, y es por eso que se asocia a lo que sería un mayor riesgo de severidad de la enfermedad. Entonces, aunque la vitamina D, pues no es un tratamiento propio del COVID, sí es importante la detección de la deficiencia, y en personas con sobrepeso y llenitas, pues o sea, el esfuerzo de seguir cuidándonos, y también recordar que en estas personas hay un secuestro de esa vitamina D, y al bajar de peso se libera la vitamina D. Entonces, por eso no importa, o sea, el peso que uno tenga, tiene uno que siempre estar cuidando para no aumentar más y tratar de bajar, porque esto a largo plazo lo que va a hacer es protegernos, en este caso el sistema inmune. Y si somos delgados y tenemos deficiencia de vitamina D, entonces buscar si es por la nutrición, si es pues por la falta de exposición a sol, y pues en dado caso sí ir al médico para los suplementos, ¿verdad? Porque pues es algo que a lo mejor no se le había dado tanta importancia hasta que llegó también la pandemia. Y hay otro estudio que también se realizó en el hospital, es otra tesis, en donde la deficiencia de vitamina D está asociada a lo que sería como marcador de mortalidad, ¿verdad? Entonces, pues es importante en este caso en cuanto a la obesidad. Y de otras complicaciones, de hecho hubo series donde reportaban, por ejemplo, osteonecrosis de cadera, que no solamente influía el daño que habíamos comentado a las células parafoliculares y la disminución de calcitonina, sino también un número incrementado de pacientes con deficiencia de vitamina D. En teoría, nuestra población, en teoría nada más, porque realmente no hay una estadística real o que tenga un peso real, tendríamos más o menos un 30% de la población con deficiencia de la vitamina D, en teoría, porque no se mide rutinariamente, y porque, como ya lo comentó la doctora Teres, si tenemos una población, la mayoría con sobrepeso o obesidad, con un riesgo incrementado de este secuestro de la vitamina D, por lógica deberíamos de suponer que nuestra deficiencia de vitamina D debería de ser mayor en nuestra población. Y tan es así que hemos notado que no solamente tenemos el 27% de mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, y que a veces no es totalmente dependiente del peso, porque recordamos que el bajo peso es uno de los factores de riesgo para osteoporosis, pero actualmente hemos visto que también la obesidad es la diabetes, y tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, por estos procesos preinflamatorios que activan los RANK y todos los procesos metabólicos que incluyen la osteoporosis,
pero se han visto que estas deficiencias, esta presencia de la deficiencia de vitamina D también puede ser importante en hombres, incluso que antes no se reportaban tanto osteoporosis en hombres, y se ha visto que se ha incrementado la osteoporosis masculina por deficiencia nutricional y sobre todo por deficiencia de vitamina D en esta época moderna y de COVID. Claro. Tendríamos que hacer todo un conversatorio de osteoporosis, ¿verdad? Porque sí, también es como otra de las grandes pandemias que se sabe poco. Muchos médicos no lo saben tratar. Hay muchísimas fracturas, complicaciones, y la verdad es que también es muy grave. Tenemos una pregunta del público y nos dicen, los pacientes que presentaron hiperglucemia sin conocerse diabéticos, ¿qué porcentaje quedó con diabetes? ¿Quién me la quiere contestar? Si se conoce, a veces no conocemos el resultado. Sí, pues sí, el porcentaje de personas que persisten con diabetes es de un 15-20%. Y se tiene que realizar pues una prueba ya a los de 3 a 6 meses para poder reclasificarlo, ¿verdad? Esto es importante, claro, que lo conozcan los médicos, las personas en general, porque igual no da síntomas, ¿no? Puede cursar bastante asintomático, ¿verdad? Es el asesino silencioso. Y de hecho pasa más o menos lo mismo con la diabetes gestacional, que si no la diagnosticamos en el momento y con los criterios adecuados, puede pasar inadvertida. Y es un factor de riesgo propio, pues, para desarrollar diabetes tipo 2 en un futuro. Y pasa más o menos lo mismo con estos pacientes. Como no siente nada, nos obliga, pues, a que estemos con mayores factores de riesgo, estemos más al pendiente de estos pacientes para hacer el diagnóstico oportuno y sobre todo la prevención que es obligación de todo médico hacer para que no desarrollen, en caso de que no la desarrollaran de manera inmediata, para que no desarrollen o tengan menor riesgo de tener diabetes a largo plazo. A largo plazo, claro, y aparte, digo, el COVID, danos el síndrome post-COVID, ¿no? Que sabemos que muchos pacientes quedarán ahora sí que con secuelas, trombosis, veíamos en gastro todo lo gastrointestinal, puede ser diabetes, pueden ser tantas cosas que el paciente tiene que estar al pendiente y los médicos debemos estar al pendiente. Y algo de las enseñanzas que nos está dejando el COVID es que los médicos nunca podemos parar de aprender, ¿verdad? Tenemos que seguir estudiando. Nadie conocíamos de COVID. Los investigadores pues se pusieron las pilas, ¿verdad?, en este tema y a enseñarnos. Y a mí los alumnos me preguntan de COVID y pues a veces, obviamente, muchas cosas no las voy a saber y les digo, pues vamos estudiando, ¿verdad? Aquí hay una pregunta, exacto, son buenas oportunidades. Hay una pregunta para la doctora Sandra y dice, ¿qué tan complicado sería implementar una terapia con hipoglucemia leve controlada a modo de profilaxis, tanto en pacientes que presentan con hiperglucemia como los pacientes que presentaron glucemia normal al ingreso? Ok, de hecho sí está bien estudiado que podemos utilizar algunos medicamentos, por ejemplo la metformina, que tiene influencia sobre precisamente los CK2 y de hecho tiene cierta, vamos a ponerlo como cierto papel de protección, para una menor una menor probabilidad de contagio, aunque no se trata como una profilaxis, pero es un buen medicamento, lo tenemos como primera línea en pacientes de tratamiento con diabetes en general, con COVID o sin COVID, y es un medicamento que podemos utilizar en pacientes con COVID de manera adecuada. Los que no se recomiendan mucho, sobre todo precisamente por esta sobreexposición que pueden ocasionar a los CK2, son los GLP-1 y los EGLT-2, que son los medicamentos que nos encantan, nos fascinan, nos ayudan a tratar hipertensión, dislipidemia, obesidad, nos dan prevención cardiovascular, nefroprotección, etcétera, etcétera, pero hacen sobreexpresión de los CK2. Entonces, esos son los que no están tan recomendados. Las tiazolidinedionas también, al disminuir la PCR o al disminuir factores proinflamatorios, también es posible que lo utilicemos para tratar de evitar este daño crónico de la inflamación con la hiperglicemia. Y los DPP-4 también tienen efectos inmunomoduladores que pueden ayudarnos y tienen muy buena eficacia para llegar a controlar de una manera adecuada a los pacientes, tanto de manera ambulatoria como en pacientes que se encuentran hospitalizados y no tienen una forma severa de hiperglicemia, obviamente formas moderadas o severas, insulina. Ok. Y para la doctora Tere, ¿cuál sería, doctora, entonces el tratamiento para obesidad y su relación con COVID?
Pues el tratamiento más importante es una buena alimentación, es la nutrición, y nosotros hemos utilizado aquí diferentes métodos. Utilizamos una alimentación balanceada con un 50% de carbohidratos, 20% de proteínas y 30% de grasa. Y en casos de obesidad ya a grado 3, entonces se cambia un poquito el porcentaje de carbohidratos a un 40%, se aumentan las proteínas a un 30% y las grasas quedan en un 30%. En obesos que ya tienen, ya son grado 4 o grado 5, hemos utilizado la terapia de reemplazo enteral parcial, que consiste en un licuado de, que ya tiene una proporción de proteínas, carbohidratos, vitaminas parecido a la de a las 40-30-30 de desayuno y de cena, que son más o menos 250 kilocalorías desayuno, 250 kilocalorías de cena. Si es hombre, se dejan una comida que también está balanceada de 1000 kilocalorías, y si es mujer, una comida de 500 kilocalorías, lo que nos da pues para las mujeres 1000 kilocalorías y para los hombres de 1500 kilocalorías. El porcentaje de proteína aquí es importante para que no exista una disminución en lo que sería la masa muscular. En este caso, por ejemplo, el COVID, debido al problema respiratorio, necesitamos preservar esa masa muscular, porque el no tener fuerza para respirar, pues también es de los principales problemas. Entonces ya tenemos como un lineamiento. La utilización de fármacos, en este caso, el liraglutide, pues no se puede utilizar, por lo que ya comentó la doctora Sandy. Entonces, nosotros nos basamos sobre todo en la alimentación, o sea, y también pues es un cambio de estilo de vida que ya el paciente puede llevar después. Y doctora, los pacientes que ya están haciendo ayuno intermitente y se contagian de COVID, ¿pueden continuar con el ayuno intermitente? De hecho, tienen un efecto muy positivo acerca de la disminución de la oxidación, que es ocasionada también por influencia de el angiotensinógeno 2, que cuando es cuando no es hidrolizado de manera adecuada, produce vasoconstricción y produce oxidación y todo. Y cuando hacemos ejercicio, disminuimos estos procesos de oxidación, pero el ayuno intermitente tiene muchas cosas buenas, como disminución de radicales libres, que finalmente disminuyen también inflamación. Y obviamente esto tiene que ser muy vigilado. El ayuno intermitente, aunque es una de las mejores terapias que tenemos actualmente para la disminución de peso, incluso para el control de diabetes, tiene que ser vigilado obviamente por un grupo multidisciplinario con un diagnóstico adecuado del paciente y una valoración adecuada del momento en el que se inicia, pero no hay contraindicación como tal en un estado de infección leve. En una infección severa tenemos ayuno terapéutico, que es otro tipo de terapia, y se tiene que ir individualizando como todas las terapias. Ahorita estamos hablando a lo mejor un poquito general, pero se individualiza en cada terapia de acuerdo a la valoración de cada uno de los individuos que revisamos. Claro. ¿Puedo opinar? Y en general creo que el paciente con COVID tiene hiporexia, ¿no? O sea, entre la hipodermia, la disgusto. ¿Verdad? Sí, entonces, pues aquí vamos a entrar en controversia. Porque yo no estoy muy de acuerdo con el ayuno intermitente, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas que hacen sus 3 comidas al día con sus horarios de desayuno, comida y cena, aunque ya hay muchas variantes pues a nivel mundial, pero de todas formas son las personas que viven más. Y la otra situación es que el ayuno intermitente, cuando hay enfermedad, hay una tendencia a la acidosis. Precisamente también el metformina, aunque es un buen medicamento, se tiene que tener cuidado en COVID, porque si el paciente tiene alguna otra comorbilidad que nos predispone a una acidosis metabólica, pues no es una buena elección. Entonces, aunque el ayuno intermitente se utiliza porque ocasiona la cetosis, pero a largo plazo definitivamente es no es una práctica
saludable y si se realiza tiene que ser bajo supervisión médica. Médica. Entonces en COVID pues mucho menos está, a ver, ¿me permite, Sandra? Entonces, doctora, usted en COVID mucho menos lo recomienda, ¿verdad? Yo en COVID no lo recomiendo porque lo que sería pues la cetosis y la acidosis metabólica pues son situaciones que nos pueden llevar a problema cardiovascular y entonces ahí no. Es donde está okay. una elevación en la causa de muerte. Nada sí, más lo que, porque mi pregunta era, el paciente, a ver, permítame. Mi pregunta inicial fue, el paciente que ya está en ayuno intermitente y se infecta por COVID, entonces, si usted no está de acuerdo en ayuno intermitente, lo que decía crónico, pues mucho menos en COVID. Ahora sí, Sandra, perdón. Lo que pasa es que depende también, hay muchas formas de ayuno intermitente, no es una sola dieta de ayuno intermitente. De hecho, hay recomendaciones, por eso tiene que ser muy llevado por el médico. Se tiene que normar la cantidad de horas de ayuno intermitente y el momento en el que inicia el ayuno. Por ejemplo, no es lo mismo tener un ayuno intermitente donde tengo un desayuno y hago 8, 12 o 16 horas de ayuno intermitente y tengo dietas hipocalóricas a una forma de ayuno intermitente de más de 24 horas, que son, ahí pudiera ser un poquito más de formación de alteraciones o de algunas otras formas. Sin embargo, sí está bien descrito, de hecho hicieron la sociedad hizo una plática el sábado pasado y comentaban precisamente que los cuerpos cetónicos formados con estas, con el máximo de 6 horas formadas, no tenía alteraciones en cuanto a acidosis metabólica y en cuanto a alteración cardiovascular, que fue lo que reportaron, y me pareció muy interesante la plática del sábado, por eso sí adopto, y de hecho yo, de acuerdo a lo que hemos leído de ayuno fisiológico y de ayuno intermitente y de ayuno terapéutico, que recordemos, por ejemplo, que los pacientes que tenemos en terapia por cualquier otra enfermedad, normalmente pueden llevan una terapia de ayuno terapéutico largo, no es ni siquiera corto, no les iniciamos dieta muy rara vez de una manera adecuada o corta, ni parenteral ni enteral, porque meterlos en un estado hipometabólico puede ayudarnos a que disminuya esta cascada o esta tormenta proinflamatoria y disminuya la agresividad de la enfermedad. Y es ayuno terapéutico, ayuno total, no es ayuno terapéutico de desayunas en la mañana con toda tu mecanaria, maquinaria. Implementación hormonal y enzimática lista para procesar los nutrientes. O sea, no les damos de comer nada y lo hemos hecho todos. Yo creo que en el hospital hemos dejado en ayuno a una persona más de 3 días con su suerito y con su chequeo diario y nos hemos muerto tanto, bendito sea Dios. Pero son formas bien estudiadas de ayuno terapéutico, no es como tal una dieta para bajar de peso como ayuno intermitente. Bueno, pues seguimos en la controversia, ¿verdad? Porque sí, todavía no está escrito. ¿Verdad? Sí, lo que pasa, yo no estoy a favor de ese tipo pues de terapia, porque recordemos que el cerebro necesita 130 gramos de glucosa al día para funcionar. Entonces, si una persona pues está en ayuno y si no se le da mínimo esos 130 gramos, pues el que empieza a sufrir es el cerebro. Yo sé que pues sí, o sea, hay controversia en esto y hay endocrinos tanto que lo defienden. Que lo avalan, lo defienden, y habemos otros pues que nos guiamos por lo que sería lo fisiológico. Y en este caso, basándonos en eso, e incluso la Asociación Americana de Diabetes determina que un paciente que tiene una deficiencia de insulina, como es la diabetes tipo 1, por lo menos debe de consumir los 130 gramos de glucosa al día, y no debe de llevar dietas que predispongan a la cetosis. De acuerdo. ¿Y cuál sería entonces el tratamiento de la hiperglucemia en pacientes con diabetes e hipertensión? Porque aquí la asociación es muy alta, ¿verdad, doctora Ted? Sí, pues dentro del estudio la otra causa de muerte fue la hipertensión, y pues aquí va el síndrome metabólico, que es la diabetes, la obesidad y la hipertensión.
Así que en este caso, el tratamiento de la hipertensión, pues no se recomienda suspender lo que son los inhibidores CK2 ni los bloqueadores ARA, pero de todas formas es una vigilancia y se tienen que utilizar otro tipo de medicamentos, como son los calcio antagonistas también. Y en un paciente que no tiene es un COVID leve o en casa, pues se pudiera controlar con los fármacos orales de hipertensión que ya tiene y con lo que serían los inhibidores de PP4, lo que serían las ditazonas, el metformin. Ya un paciente que requiere hospitalización o que va de moderado a severo, pues el tratamiento es insulina y ya sería utilizar de forma escalonada el tratamiento antihipertensivo. Ok. Sí, porque en realidad en México esta es la gran pandemia, ¿verdad? El síndrome metabólico también, más del 30% de los adultos tienen con síndrome metabólico. En tu experiencia, Sandra, los pacientes que estuviste viendo en la Cruz Verde, ¿cuáles eran los tratamientos? ¿Cuál era la mortalidad? ¿Cómo llegaba el paciente? ¿Nos puedes platicar de tu experiencia con el COVID en este centro? Es un centro pequeñito, de hecho se habilitó precisamente como apoyo, incluso para poder trasladar a algunos pacientes. La infraestructura no era totalmente la adecuada y no teníamos de hecho los recursos adecuados. Sin embargo, entramos en la pandemia cuando todavía no había ningún tratamiento específico. Se manejó como se manejaban las guías, amoxicilina, se llegó a utilizar oseltamivir en algunos pacientes en los que se tuvieron recursos. No teníamos tampoco posibilidades en todos los pacientes de medir todos los reactantes que nos daban, por ejemplo, los factores de riesgo, los factores pronósticos para gravedad o no gravedad. Pero en cuanto a los pacientes no graves o los pacientes que no requirieron terapia intensiva, tuvieron una mortalidad muy similar a la del resto de pacientes hospitalizados, que fue una buen egreso. Se trataban de guardar los 15 días de mayor peligro, de mayor posibilidad de conteo viral muy, muy alto, y posteriormente, si pudieran o tuvieran una condición pulmonar adecuada, se enviaban a casa muy similar a lo que se hace en centro médico. Los pacientes de terapia, precisamente por no contar con todos los recursos que se pueden contar en un hospital más grande, pues sí tuvieron una mortalidad un poquito más alta que la que se menciona en la gran mayoría de hospitales grandes con todos los recursos, que es alrededor de un 20% de pacientes que salen de terapia de manera adecuada, que no corrimos con la misma suerte precisamente por costos de tratamiento. Recordemos que el COVID es una enfermedad bien cara y que de hecho muchos recursos de todos los sistemas de salud se abocaron a tratar de que no se muriera la gente. Realmente eso fue lo que tratamos, evitar que se murieran los menos que se pudieran. Y sí descuidamos a lo mejor algunos otros aspectos más crónicos o se brindó menos atención médica precisamente porque la urgencia era real, que no se muriera la gente. Creo que esa fue la postura de todos, que no se mueran y mientras haya vida hay forma de hacerles algo. Exacto. De hecho, hubo estudios a nivel mundial de cómo te va a ir o qué riesgos tienes de fallecer según el tipo de hospital que te atienda, ¿no? Así es. Público, privado, clínica periférica, clínica rural, clínica urbana. Y obviamente cambiaba sí, completamente la mortalidad, cambiaba completamente el tipo de atención y desgraciadamente, pues no todo el mundo puede o recibirá el mismo tipo de atención. Y lo que dices en cuanto a los pacientes ambulatorios, bueno, afortunadamente ahí en general no ha sido tan diferente la atención, pero sí los pacientes de terapia intensiva. Es una enfermedad muy cara y justamente los que estamos hablando aquí, el tipo de pacientes que ustedes atendieron, es un paciente todavía más complicado, ¿no? Efectivamente, porque es el paciente diabético, el paciente obeso, el paciente hipertenso con COVID, que justamente sabemos que es el paciente con mayor riesgo de mortalidad y mayor riesgo de complicaciones, ¿no? Que hubo pacientes o hay pacientes aún en las terapias intensivas 4 meses intubados,
ya están en diálisis, ya están con terapia sustitutiva de productos sanguíneos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son tratamientos muy complejos y carísimos, ¿no? No sé si tengan algún comentario de esto. Sí, pues los costos se elevaron y también dado de que pues en todos los pacientes graves estaba la inminente de la intubación, porque esa era también otra situación que no conocíamos, que un paciente pues puede estar estable y era de repente de que ya tenía los parámetros para intubar. Entonces todo eso pues fue nuevo de un día para otro. También lo que se checó fue que el tratamiento, por ejemplo, con esteroides también, ¿verdad? Que eso nos hacía que tendríamos que estar más al pendiente de lo que era la glucosa, teníamos que estar ajustando el tratamiento. Y la otra situación pues es el soporte también el soporte circulatorio. Entonces eran cosas de que pues ya eran, aparte de la enfermedad, de la comorbilidad como es la diabetes, aparte el tratamiento también nos iba a hacer que hubiera más hiperglucemia. Así que es un paciente pues que es de cuidados intensivos, de terapia intermedia, de estar haciendo ajustes. Y aquí algo importante pues es que la insulina no tiene tope en la dosis. Así que si tiene uno un paciente que necesita 200 unidades de insulina al día, pues es lo que necesita, ¿verdad? Y se va a ir ajustando de acuerdo vaya evolucionando. Algo importante es que al vencer la resistencia, al disminuir la gravedad de la enfermedad, así como le fuimos subiendo a la dosis, pues también vamos bajando. Y eso también es un parámetro que nos da a nosotros y es algo que sí se puede observar en cuestión de horas. Empieza a aumentar el requerimiento de insulina, quiere decir que aumenta la gravedad de la enfermedad. Empieza a bajar el requerimiento de insulina, pues quiere decir que estamos controlando la enfermedad. Y pues también es algo a lo que nos enfrentamos el año pasado y este año. Y pues un reconocimiento a los compañeros de enfermería, que fueron los que, gracias a ellos, que fueron los que más tiempo duraban con los pacientes, que los que estaban más encima del paciente, que estuvieron al pendiente de estar monitorizando y haciendo glicemias y arriesgándose en realidad a veces un poquito más que nosotros y a veces más nosotros que ellos, pero se formó un gran equipo y la verdad mi entero reconocimiento al personal de enfermería que estuvo a pie de cañón cuidando muchísimo a los pacientes, dándoles confort, incluso ánimos para mejorar precisamente estos estados de estrés de que están solitos y están aislados y de repente se sacrificaban y duraban un ratito más para ir a platicar un poquito con el paciente que estaba, porque también hubo mucha depresión, que es otro tema para otro conversatorio completamente, la depresión en el COVID. Y fueron un elemento bien importante que fungió como colchoncito para los pacientes guardados y aislados que iban y platicaban y tenían contacto humano, que finalmente la virtualidad nunca va a reemplazar realmente el contacto humano y fue una parte del equipo médico súper importante, mi reconocimiento entero al personal de enfermería realmente. También. Exactamente. ¿Y cuál es en los estudios que realizaron, doctora Tere, el promedio de edad que encontraron con más? Sí, pues más nosotros, déjame ver, sí, perdón, pensé que estaba silenciada. Nuestro promedio de edad que tuvimos fue de 57 años y hubo un rango muy amplio. El rango fue de pacientes desde los 20 años hasta los 95 años. Y hubo pues abuelitos que gracias a Dios se salvaron, ¿verdad? Y hubo jóvenes que nos dolió pues en el alma, jóvenes de 28, de 30 y tantos años que no lograron sobrevivir, pero sí es un rango muy, muy ancho, del 20 a 95 y el promedio fue 57. ¿De los diabéticos o de los obesos o hiperglucémicos? Este fue de toda la muestra, de los 800. Sí, porque en realidad, lo que dice usted, o sea, ya la obesidad extrema o la obesidad mórbida la empezamos a ver ya desde la edad muy joven, ¿verdad? Aquí en nuestro país.
Tenemos en los primeros lugares de obesidad infantil y en jóvenes, que ha ido disminuyendo por los programas, pero seguimos estando entre peleándonos por el primer lugar con Estados Unidos, que a veces nos gana y a veces le ganamos, pero ahí seguimos compitiendo con los primeros lugares vergonzosos. Sí, la obesidad mórbida, de acuerdo al Insanud, está en es de un 8 a un 10% la obesidad mórbida, mayor, un índice de masa mayor de 40. ¿De la población general? De la población general. Altísimo. Sí. Y es increíble porque, digo, esto nos habla de que son procesos cardiovasculares, hepáticos, renales, vasculares, que se van a ir formando a lo largo de toda su vida, ¿no? Y si supuestamente la sobrevida va a ir aumentando porque nuestros tratamientos, nuestra ciencia y etcétera, por supuesto que no lo van a lograr. Como un jovencito que a los 20 años tiene un índice de masa corporal de 40, ¿va a lograr una sobrevida así de alta? Por supuesto que no. Ahora se nos viene esta pandemia terrible, ¿y qué está haciendo? Inicialmente la mortalidad era en personas adultas mayores, como en otros países se empezó a decir, no se contagian niños, no se contagian jóvenes. Esta tercera ola, que no había adolescentes vacunados, no había niños, las personas que rechazaron la vacuna fueron los afectados. Y desgraciadamente la mortalidad pegó en todas estas personas, no digamos los obesos, los diabéticos, más no vacunados, terrible. Entonces creo que también es momento para hacer conciencia de que todas las personas deben de estar vacunadas. Yo creo que también conciencia de que todos deberíamos de preocuparnos antes de que nos pegue, de tener una buena calidad de vida y un buen estado de salud. O sea, yo entiendo que culturalmente la bronca más pesada en México es cultural. O sea, somos una cultura de comida. Entonces, el grandísimo problema que tenemos para tratar la obesidad en México es una cultura de comida, y además a los mexicanos nos gusta la gente gordibuena. O sea, los flacos son flacos, aunque tengan un índice de masa corporal bien saludable, son los flacos fósforos malvados, y los bonitos son los cachetones. Históricamente, periodos de hambruna, lo que sea, pero realmente es una bronca cultural súper pesada, sí. Y que aunque me permitieran tener una vida larga, como nos prometen la tecnología y los tratamientos y todo, ¿qué calidad de vida tiene alguien que no se puede mover libremente? Por ejemplo, nos ha tocado ver pacientes en la clínica, que la doctora es jefa de la clínica de obesidad en el hospital, nos ha tocado ver pacientes que llegan llorando porque no pueden tener una calidad de vida en familia, que van a unas vacaciones y lo tienen que esperar porque se para acá a dos esquinas y no puede caminar. Y realmente les pega realmente emocionalmente también mucho el simple hecho de la obesidad. Y el COVID nos vino a demostrar que estamos mal en ese punto, o sea, que nos pega nos pega, porque desde el principio no pensamos a futuro, a decir, voy a hacer el sacrificio de nomás voy a ver el pan pasar y no me lo voy a comer si tengo kilos de más, y me lo voy a comer el día que ya no tenga kilos de más, si es que lo intento, porque es el peor vicio sobre la cocaína y sobre todos los demás. O sea, es más fácil que salgan del cristal que el del pan con café. Entonces, sí tenemos que preocuparnos. Universidad de Guadalajara, desde que tengo uso de razón, se ha caracterizado en medicina por prevenir, y creo que todavía estamos fallando mucho. Incluso si vemos, a mí me ha tocado ver chavos comiendo pan en el salón, yo casi los, o que entran con refresco y casi los saco de la clase en ese rato, digo, o sea, ¿cómo vas congruentemente a prevenir una enfermedad que tú mismo te estás ocasionando? Y en otros niveles incluso... Bueno, no te vayas tan lejos, yo he ido a consulta con médicos y tienen una coca, ni siquiera una coca. En vez de agua te están dando la consulta con una Coca-Cola. Exactamente. Entonces, y aparte, agregando lo del alimento, no tenemos una cultura del ejercicio, del deporte. O sea, México tiene cultura del deporte. Y el deporte es muy bueno porque además de que todas las dietas que podamos poner me van a perder músculo, porque dentro del metabolismo de estar agotando calorías y todo, perdemos músculo. El ejercicio no sirve para bajar de peso como tal, pero me mejora inmunológicamente al individuo, ampliamente me mejora la presencia de radicales libres, que con eso ya también disminuimos daño a todos los órganos, me mejora el estado de ánimo, todo me mejora y me previene la pérdida exagerada de músculo. Y no estamos acostumbrados, yo creo que casi nadie,
hacer ejercicio de una manera adecuada y con un objetivo adecuado. O sea, porque la gente dice, yo estaba como las Kardashian y me tronó la rodilla y por eso ya no estoy con las Kardashian, pero no es por eso. Es porque todos hacían ejercicios, todos, pero hace 20 años. Así es. Sí, es terrible. Doctora Tere, y el grupo del síndrome metabólico que tienen diabetes e hipertensión, ¿tiene un grupo joven, de pacientes jóvenes que completen el síndrome metabólico? ¿En COVID? En la serie. ¿En la serie? COVID. No, fíjese, sí. La media en la serie ya de los pacientes con diabetes fueron 52 uh-huh. años. Ah, 52. Pero, a ver, cuéntala, ¿en la curva tiene un grupo grande de jóvenes o ya más bien son no, 40 fueron, o...? Sí, fueron, los jóvenes fueron, se puede decir que una minoría, ¿verdad? El grupo grueso estuvo en lo que serían los 40 y los 55, 59 años. Sí. Ok. Sí, porque definitivamente están cambiando los grupos de edad, ¿verdad? En estos temas sí. de diabetes y obesidad, estamos viendo diferentes sí. grupos de edad. Fíjese que durante la pandemia lo que vimos es que los primeros meses los pacientes graves, el promedio era arriba de 62, 63 años y luego fue disminuyendo. Entonces, todavía no, pues no hemos hecho un análisis de este año, pero yo pienso uh-huh. que sí vamos a encontrar grandes diferencias con el del año pasado. Sí, exacto. ¿Verdad? Empezaron los fallecimientos y las complicaciones en adultos mayores. Posteriormente ha ido disminuyendo la edad de los pacientes. De los pacientes y también pues la otra situación es lo de los pacientes que hicieron la hiperglucemia por el daño directo del COVID, ese uh-huh. todavía no lo tenemos bien analizado, pero es otro grupo que también uh-huh. es un grupo sin antecedente de diabetes, sin antecedente de ninguna otra enfermedad pues que condicionara la hiperglucemia, y es un grupo también uh-huh. Grandecito. Entonces yo pienso que es otro trabajo interesante en el que nos puede dar la claro. pauta tal vez a que el paciente cuando llegue empezarle a iniciar minidosis de insulina o incluso un tratamiento oral ya dirigido, como sería en este caso por el COVID, pues yo me inclinaría más a un inhibidor de PP4 y a una glitazona. Entonces ahí nos da la pauta para seguir haciendo investigación, ¿verdad? Claro. Y, por ejemplo, el paciente que llegó con hiperglucemia al hospital, ¿cuál sería el seguimiento, que no es diabético, no se conoce con resistencia a la insulina, qué seguimiento le daría a usted después del COVID y después de resuelto el COVID? Bueno, pues, por lo general, como en este caso lo que sucedió es que todos los pacientes se les inició dosis de insulina, pueden ser dosis tan pequeñas de 10 unidades al día hasta dosis mayores, lo que necesita el paciente. Al darse de alta, el paciente se va con su tratamiento de insulina. Nosotros preferimos uh-huh. el tratamiento que es basal bolos, en una insulina basal uh-huh. como es glargina, y los bolos de uh-huh. insulina lispro porque es una de acción corta. Saliendo, el paciente se cita por lo general a las 4 semanas para ir haciendo los ajustes. Y si el paciente recupera lo que sería su función pancreática, se va disminuyendo lo que son las insulinas rápidas primero y dejarlo nada más con basal. Y esto puede llevar un tiempo de 3 a 6 meses. Entonces hay que tener también paciencia. No. Por lo general le decimos al paciente, usted tiene que les enseñamos pues a checarse, a que tengan su reflexómetro y todo, para que ellos también vayan siguiendo en casa, nos traigan su bitácora y conforme a eso se va disminuyendo hasta que se suspende la insulina. Como ya es un paciente que ya tuvo la hiperglucemia y la diabetes, se puede decir como diagnóstico, entonces si ya presenta normoglucemia, a los 3 meses se realiza
curva de tolerancia a la glucosa oral para reclasificarlo, ver si quedó con intolerancia, si quedó con glucosa en ayuno alterada o si quedó con diabetes. Ok, y tenemos, muchas gracias, tenemos una pregunta del público, dice que ¿cuál debe ser la postura y comportamiento a seguir del médico general que capta este tipo de pacientes? ¿Quién me quiere contestar esta pregunta? ¿Cuál tipo? El tipo de diabetes con COVID. O sea, que quedó con diabetes post-COVID. Ajá. Sí, okay. Yo me imagino que si lo puede tratar el médico general o si hay que referirlo. De hecho, si por ejemplo el paciente presenta esta disminución de insulina y lo reclasificamos y de repente no queda todavía como resistencia o como diabetes como tal, hay que hacer un control anual en vez de cada 3 años o cada 2 años de acuerdo a factores de riesgo para identificar la enfermedad. Hay que hacer medidas preventivas como facilitar el ejercicio o la actividad física del paciente, quitar malas costumbres como fumar o consumo de bebidas alcohólicas, consumo de refrescos, consumo de dietas ricas en carbohidratos o grasas, es decir, modificar costumbres alimenticias. Y si el paciente ya presenta o ya está clasificado como diabetes, puede ser un tratamiento normal, puede ser el mismo avance o progreso que cualquier paciente diabético, priorizando metas glicémicas y no glicémicas para tener un paciente diabético bien controlado al que le podamos impedir la progresión de complicaciones, que en estos casos podemos tener ya ciertos aspectos de la salud ya dañados. Por ejemplo, tenemos muchas complicaciones pulmonares, de tejido conectivo, gastrointestinales, como ya nos las mencionaron. Entonces hay que, como les comento, siempre adecuar cada o personalizar cada caso, pero de manera general tenemos, digamos, guías o tenemos un camino que sabemos que nos asegura una prevención adecuada de complicaciones a futuro. Gracias. Bueno, pues para terminar sus conclusiones, doctora Tere, ¿qué le quisiera decir a nuestro público, todos los que la escuchamos atentamente? Sí, pues mis conclusiones son que la diabetes y COVID tienen una asociación bidireccional, es decir, de que la diabetes puede empeorar el COVID y el COVID nos puede ocasionar hiperglucemia, de que el control crónico de la persona con diabetes es importante para la gravedad de la enfermedad, en este caso del COVID, por la tormenta de interleucinas y porque el sistema inmune está deprimido. Y como último, pues sería que durante la hospitalización la infusión de insulina es importantísima, sobre todo en los días pues más graves. Y después de la insulina, ya cuando se dan de alta casa, también es importante para mantener en metas a la glucosa, aunque después se retire por completo. Excelente. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Muy interesante todo lo que nos practicó y nos compartió de sus conocimientos. Sandra, ¿cuáles serían tus conclusiones para nuestro público? Mis conclusiones, como siempre, son a lo mejor medio tangentes, pero tienen que ver, como comencé la plática, yo creo que la vida es una serie de oportunidades que tenemos que aprovechar y el COVID es una gran oportunidad para saber que siempre vamos a tener algo nuevo que aprender y que tenemos que aprovechar todas las circunstancias que se nos presentan en la vida, que resiliencia no es conformismo, y que si bien se me ofrece una problemática actual que me va a ofrecer muchas dificultades, qué padre, porque eso significa que estoy vivo y que por eso tengo las dificultades, si me muero no las tengo, y que no me voy a quedar en el lugar donde estoy, voy a mejorar mi situación, y es un buen motor para mejorar mi situación y mejorar mi calidad de vida actual y pensar en la calidad de vida futuro mía y de mi familia y de mi comunidad. Entonces, yo sigo apoyando, optando que las enfermedades nos gritan que tenemos que prevenir situaciones que ya tenemos aquí encima, como esta pandemia de la obesidad, que es igual de grave, pero menos aguda que la del COVID, por ejemplo. Exacto, gravísimo. Muchísimas gracias por tu participación, gracias. Todo lo que nos compartiste. Encantados de haberlas escuchado. Muchas gracias. Bueno. Y gracias, pues gracias a todos ustedes por haber participado. Los dejo con el doctor Farfán, jefe de nuestro departamento de clínicas médicas. Muchísimas gracias, doctora Laura, presidenta de la Academia de Enfermedades Gastrointestinales y Metabólicas. Esperamos que haya sido de su interés
estas interesantes conversaciones. Agradezco mucho a nombre de la Universidad de Guadalajara, el Departamento de Clínicas Médicas, pues obviamente a la doctora Laura Moreno por su conducción. Gracias también a la doctora Sandra, a la doctora Tere, a nuestro amigo, el compañero, el doctor Antonio Velarde, al doctor José María Remes Troche. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy seguro que ha sido algo que nos enseña nuevamente, como decía por ahí la doctora Sandra, pues no estábamos enterados de esto, vamos aprendiendo cada día, a ver si no nos cobran algunas marcas que por ahí dijeron y enseñaron, pero gracias por todo esto. Quiero decirles que el próximo conversatorio es, atendiendo a la sugerencia de la doctora Sandra, pues ¿qué creen? Participa la Academia de Psiquiatría y Neurología y el tema es COVID-19 y salud mental. Los esperamos para entonces. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos nuestros académicos. Gracias por sus aportes. Gracias. Buen día.